Hola a todos, mi nombre es Julber Pro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir los 10 mejores juegos parecidos a Rocket League, pero para Android. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites mi sitio web www.julberpro.com, en donde vas a encontrar una gran variedad de videojuegos para Android totalmente gratis. Rocket League es uno de los juegos más populares de los últimos años. Su mezcla de coches y fútbol han enamorado a millones de usuarios de todo el mundo. Por desgracia, aún no han sacado la versión móvil, por lo que si queremos echarnos unas partidas deberemos de hacerlo con alguna de las alternativas que podrás encontrar en Google Play. Pero antes de comenzar con el video, vamos a saludar a mis compitas que comentaron el video anterior, es decir, los más pros de este canal. Saludos para Bujito Gamer. Saludos para José31. Saludos para Alejandro Paz Cerón. Saludos para el Rodris YT. Saludos para Michael97FF. Y por ahora pues son todos. Si tú quieres un saludo, nada más comenta. Recuerden que voy a estar eligiendo los 5 mejores comentarios del video anterior, así que comenten en este video y van a salir en el próximo. Sin más preámbulos, a lo que venimos. Si tú vienes buscando los mejores juegos parecidos a Rocket League pero para Android, debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1, Rocket Car Ball. Con más de 10 millones de descargas y una puntuación de 4 estrellas, Rocket Car Ball es una de las mejores alternativas que encontramos actualmente en Google Play. La esencia del juego es la misma que la del juego al que imita, aunque con una estética post-apocalíptica, muy similar a la de la película Dead Race o Mad Max. Cuenta con varios tipos de partida. Tiene un modo de partida rápida que nos va a servir para jugar un partido rápido o para practicar. Cuenta también con un modo historia en el que iremos superando rivales dentro de una narrativa que nos meterá más en el mundo posapocalíptico en el que se enmarca, y también un modo liga que nos va a permitir jugar torneos estilo eliminatorias clásicas o Battle Royale. En líneas generales es un juego muy bueno y entretenido en el que tendremos compras dentro de la aplicación y también publicidad que nos aparecerá en la parte inferior y al terminar cada partido. Número 2, Rocket Car League. Con más de 10.000 descargas y una puntuación de 4 estrellas, esta opción se plantea como otra alternativa muy interesante que no te puedes perder. Gráficamente es cierto que está por debajo de lo que vemos en otras opciones, pero su jugabilidad es bastante buena y muy fluida. Cuenta con 3 modos de juego: el de práctica, en el que podremos practicar con el manejo del coche; el Plenty Shot, una especie de práctica de penaltis; un modo torneo, en el que competiremos contra rivales manejados por el propio juego. Lo peor que tiene es la excesiva publicidad con la que nos encontramos, ya que nos aparece cada vez que entramos en una opción del menú o terminamos un partido, pero fuera de eso todo bien. Número 3, Super Rocket Ball. Con más de 1 millón de descargas y 3.8 estrellas de puntuación, este juego es la mejor alternativa si lo que quieres es jugar exclusivamente contra otros jugadores. Sus gráficos son normales, pero incluye la posibilidad de poder saltar con el coche, un añadido que aporta un extra de diversión a la conducción y de dificultad a la hora de golpear la pelota. Es un juego enfocado exclusivamente al juego online, pudiendo crear partidos o unirte a alguna ya creada. Un aspecto curioso es que podrás elegir la región que tú quieras. En el modo offline solo tendremos la posibilidad de practicar para mejorar nuestra habilidad al volante. Hubiera estado bien poder tener partidos en este modo. Número 4, Liga Turbo. Con más de 5 millones de descargas y una puntuación de 3.6 estrellas, esta es la alternativa más completa y parecida al juego original que te vas a encontrar en Android. Deberemos tener instalado Google Play Juegos para poder iniciar sesión, por eso nos va a permitir tener la opción de jugar en el modo offline y online. Gráficamente es de los mejores y en cuanto a opciones también está en lo alto de la lista. Incluso podremos elegir 6 arenas en las cuales podremos jugar. Tampoco se queda atrás en la jugabilidad, aunque lo que es cierto es que los giros son algo bruscos.
En el modo offline tendremos tres estilos de partida: definición por penales, que vendrían siendo penalties tradicionales, juego turbo, así le llaman al modo de partida rápida en la que podremos jugar contra oponentes controlados por el propio juego. Práctica, en el que estaremos solos en la arena para mejorar nuestra conducción. En el modo online podremos crear una partida o unirnos a una ya creada, pudiendo ser de varios tipos, 1 versus 1 a 3 contra 3. Tiene un modo de pago por suscripción en el que tendremos acceso total a toda aplicación y que tiene un costo de 15.99 euros por 3 meses. Número 5, Rocket Soccer. Con más de 1 millón de descargas y 3.7 de puntuación, esta es otra gran alternativa al Rocket League original. En verdad que gráficamente no destaca, pero sí es de los más completos junto a Liga Turbo, ya que tenemos la posibilidad de jugar en modo online y offline. Su jugabilidad es bastante buena y sin cortes, teniendo todo tipo de controles y movimientos para un coche que se irá destrozando con choque con los rivales. Un aspecto que destaca es que tiene compatibilidad con Discord, por lo que podremos crear una sala de chat en la aplicación y así poder hablar con amigos o con otros rivales. Dispone de varios estilos de partidas y, a diferencia del resto, en este modo práctica offline es directamente un partido totalmente personalizable, pudiendo elegir entre práctica o partido y el número de participantes. En el modo online podremos optar por unirnos a una sala aleatoria, invitar a nuestros amigos o unirnos a una ya creada. Tiene publicidad que aparece después de cada partido y también compras dentro de la aplicación para mejorar los coches. Lo que no tiene es un modo sin anuncios. Número 6, Rocket Car Football Soccer League Champion. Con más de 10.000 descargas y 3.8 de puntuación, esta es otra buena alternativa para echarte unas partidas. Los gráficos no destacan demasiado, pero te va a servir para pasar el rato con una buena jugabilidad y varios modos de juego. Por ejemplo, tenemos el modo Match Practice, que es para practicar al volante y hacerte con el juego. El modo Planty Shot, que es para jugar una ronda de penalties. El modo Torneo, para crear tus torneos y jugar contra la máquina en partidos reales. No tiene modo online y lo peor es la gran cantidad de publicidad que tiene la aplicación, apareciendo cada vez que cambiamos de pantalla y sin posibilidad de quitarla pagando. Número 7, Pocket Football 2. Con más de 100.000 descargas y una puntuación de 3.9, esta aplicación mantiene las ideas básicas de todos los juegos de esta lista, pero con la estética de estar jugando con coches a radio control. Gráficamente no es el mejor juego y la jugabilidad podría mejorar, pero tras dos partidas empiezas a agarrarle el gusto al juego y da esa sensación de que puede hacerte pasar un par de horas muy entretenidas. Tiene tres modos de juego: Kick-off, partidos amistosos personalizados; Práctica, modo para practicar nuestras habilidades; y el modo Torneo, que te da la posibilidad de crear torneos personalizados. Tiene anuncios que no saldrán antes de los partidos y como un banner en la parte superior, pero los podremos quitar como partes de las compras dentro de la aplicación que tenemos. Número 8, Rocket Car Soccer Drive and Football. Con más de 50.000 descargas y una puntuación de 3.7 estrellas, esta opción tiene la particularidad de que no solo tendremos la opción de jugar al fútbol, también tendremos otros modos de juego como el Demolition o el Endless Match, que nos van a permitir mejorar la experiencia. Tiene publicidad y no tiene compras dentro de la aplicación, aunque sí podremos ir comprando coches mejores con el dinero que vayamos consiguiendo en el juego. Gráficamente tiene un buen nivel y la jugabilidad es buena, aunque sí le falta algo de fluidez. Número 9, Pixel Boss League. Con más de 50.000 descargas y una puntuación de 4.1 estrellas, esta opción es distinta a las demás en todos los sentidos, pero mantiene la esencia del fútbol con coches. Para empezar, es en 2D y los gráficos, bueno, su propio nombre ya nos indica que no van a ser los mejores, pero cumplen con su función. Ahora bien, el juego es divertido y la dinámica es muy similar a la del resto de la lista, aunque con la particularidad de que hablamos de partidos de uno contra uno. Tiene publicidad que no podremos quitar y también tendremos el modo offline y otro modo online para competir contra otros jugadores. Número 10, Drive Ahead Sports. Con más de 10 millones de descargas y una puntuación de 4.3 estrellas, este juego es una auténtica locura que va a tener enganchado
horas y horas. Al igual que Pixel Boss League, hablamos de un juego en 2D pero que mantiene la esencia de jugar con un coche al fútbol. La diferencia es que en este también mezclamos cierto parecido al Smash Bros. De Nintendo con varios jugadores, armas y todo para intentar marcar los 3 goles que nos darán por ganado el partido. Otra curiosidad del juego es que también nos va a permitir jugar a otros deportes como el baloncesto o fútbol americano, pero eso sí, tendremos que ir desbloqueándolos con el aumento de la experiencia. Tiene 3 modos de juego y también la posibilidad de jugar online contra otros jugadores o amigos. También tiene compras dentro de la aplicación y una publicidad no muy intrusiva y que aparece poco. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, pues por favor no te olvides de dejar tu like, y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar, así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en redes sociales, las cuales se encuentran en la descripción de este video: TikTok, Facebook, Instagram, Twitch, Telegram, YouTube y por supuesto mi sitio web www.julberpro.com, en donde vas a encontrar una gran cantidad de videojuegos para Android totalmente gratis. Déjame tu comentario para darte un buen corazón y probablemente te ganes un saludito en el próximo video. Sin más que agregar, se despide Julberpro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.